Omaha y Guy es de Baltimore. Omaha es una bella ciudad y también Baltimore. ¿Viaja usted por negocios? Por negocios y por placer. Tengo 79 años y he ido de un lado para otro desde que tenía 10. Conozco casi el mundo entero. ¡Eh! El solomillo está listo. No se apresuren con sus bebidas. Roman, tu píldora. Ningún papa visitó jamás una ciudad en donde hubiera huelga de periódicos. Dicen que aplazará el viaje hasta que la huelga termine. Muchos hacen así su negocio. ¡Sí! Exactamente, sí, señor. Se aprovechan al amparo de los ritos de la religión. Oh, creo que estamos molestando a Rosemary. No, no. Usted es creyente, ¿verdad que lo es? Pues me educaron como católica, ahora ya no sé. Parecía no sentirse a gusto. Es que se trata del Papa. Bueno, pero a mí nadie me obliga a respetarle porque él quiera presentarse así. Un buen punto de vista. Cuando pienso en lo que se gasta en estas exhibiciones. En Lutero, la obra de teatro se presenta, en mi opinión, un buen cuadro de la hipocresía religiosa. ¿Ha interpretado alguna vez al protagonista, Guy? Yo, no. ¿No era usted el actor suplente de Albert Finney? No. Yo creía que sí. Recuerdo que quedé impresionado por un ademán que usted hizo y miré en el programa para ver quién era. Gracias. ¿Qué ademán fue ese? Pues no sé, ahora no estoy muy seguro. Fue una reacción... Ah, sí, hacía una cosa con los brazos, cuando Lutero sufría una convulsión. Una especie de acercamiento involuntario. Eso es, sí, eso es. Y era de una autenticidad maravillosa. Oh, por favor. No, lo digo en serio. Mi padre había sido productor teatral. Y en mi juventud conocí actores famosos como Lafitte, Forbes Robertson, Modjeska... ¿Guy? Oh, sí, por favor. Usted tiene cualidades interiores de lo más interesantes. Se nota también cuando aparece en televisión. Y eso podría llevarle muy lejos, con tal, claro está, de que le llegue la oportunidad de un buen contrato inicial. ¿Prepara algo ahora? Estoy propuesto para un par de papeles, pero... No puedo creer que no los consiga usted. Pues yo sí. Me gustaría mucho tener un huerto algún día. En el fondo, soy campesina de corazón. ¿Procede de una familia numerosa? Mm. Tres hermanos y dos hermanas. ¿Las hermanas casadas? Mm. ¿Tienen hijos? Una dos y la otra cuatro. Entonces está predestinada a tener un montón de hijos. Sí, mi familia es muy fértil. Tengo en total 16 sobrinos. ¡Qué barbaridad! ¿Quiere que friegue yo un rato y usted va secando? Oh, no, gracias, querida. Roman, ¿quieres dejar de embotarle los oídos a Kai con esas historias tuyas sobre Modjeska? ¿No ves que te escucha por cortesía? No, no, es muy interesante, señora Castro. Mini, yo soy Mini y él Roman, ¿entendido? ¿Entendido? Entendido. Todo magnífico. Una velada estupenda. Adiós. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Bendito sea. Adiós, Mini. Mini. Mini, así, así. Buen solomillo, ¿eh? Fantástico. ¿Y el pastel? ¿Cómo te comiste dos trozos? Eso es muy raro en ti. He prescindido de toda etiqueta. Me gustaba y me comí dos trozos. Todos los platos eran de diferentes vajillas. Shh. ¿Has visto qué cubertería de plata tan preciosa? Nos haremos amigos y a lo mejor la heredamos. Oh. ¿Sabes qué tienen en el cuarto de baño? Un bidé. Chistes para el váter. Oh, no. Sí, es un librito que está colgado de un gancho. Las anécdotas que cuenta Roman son muy interesantes. ¿Sí? Sí, sí. Yo no había oído hablar nunca de Forbes Robertson. Mañana por la noche iré a que me cuente más cosas. ¿De veras? Sí, él me lo ha pedido. ¿Quieres ayudarme, por favor? Creía que íbamos a salir con Joan y Dick Jellicoe. ¿Quedamos en firme? ¿Y tan en firme? Saldremos la semana que viene. Tú no es necesario que vengas si no quieres. ¿Puedes quedarte aquí? Sí, creo que me quedaré aquí. Conoció también a Henry Irving. Es realmente interesante, ¿eh? ¿Por qué habrán descolgado los cuadros? ¿A qué te refieres? A sus cuadros, los han descolgado. Hay clavos en la pared y espacios vacíos. Y el único cuadro que hay no va bien con la habitación. No me he dado cuenta.